Pero sí, quedamos coa boca aberta tanto nos ensaios. Prometolle que nos ensaios estaba aquí todo o equipo escoitándoa, porque era alucinante. Ademais, chegou, non anduvo nin súbeme Paco, nin baixame Paco, nin ponlle este efecto ao micro, nin nada. Cantou e dixo, perfecto, e nos dixemos, madre del amor hermoso como canta Cristina Ramos. Pois prepárense para esta versión do famoso Aleluya, de coñecidísimo por moitos intérpretes, pero bueno, de Leonard Cohen que dicimos todos. Pero xa hai unha versión máis e maravillosa de Cristina Ramos. Secret chord to David plays and it pleads the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor form, the major.
Señoras y señores, olvidéisme de decirles algo antes de presentarla, y es que a policía local estaba advertida de que ustedes podían por o televisor, os altavoces, yo que tenían a todo volumen, porque esto escoítase muy pouquiñas veces en la vida. Muy pouquiñas. Y también tengo que decir algo, Cristina, y siempre piropeo bonito que está o programa, no sé qué, no sé tanto, os compañeros de son, porque esto se sou a gloria. Noraboa también. Noraboa. Querida Cristina Ramos, un placer enorme, ¿no sabes? El mío totalmente, no te imaginas cuánto. El poder venir aquí, estar en Galicia, estar en Santiago, que la verdad que es una ciudad que siempre quiero visitar y no puedo visitar tanto como yo quisiera. Pues ven, por favor, repite, ven cando queiras este a tu casa, porque voces como a tua, repito, muy pouquiñas, qué maravilla, deixáchenos enamorados, coñecíamoste a través de, sobre todo, das redes, de intervencións en televisión, pero verte aquí en directo, eso foron palabras mayores, y yo creo que foi un luxo para o público que hoxe está aquí en plató, de verdad, de corazón. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. E gracias a todas e todos vostedes por estar ato final. Pagaba a pena, xa yo dixen. A próxima semana máis, bamboleando, aquí na Televisión de Galicia.